No más pan, pizza de patacón y sin horno. Para esta receta vas a utilizar 3 plátanos verdes. Cuando los tengas listos, pásalos por el rallador con un poco de esfuerzo te quedarán así. Como siguiente paso, haz un pequeño volcán en la mitad y coloca un poco de harina encima. Vierte un par de huevos frescos. Dale sabor con cebolla en polvo. Un toque ahumado con paprika. El infaltable ajo en polvo. Un poco de sal nunca viene mal para aromatizar el fiel acompañante de una pizza, el orégano, y el toquecito de picor con pimienta negra recién molida. Y mientras incorporo todo muy bien, aprovecho para saludar a Ana Manchego, que nos mira desde Colombia. Cuando tengas la masa lista, toma una sartén y vierte un chorrito de aceite. Y por si te lo preguntas, la cantidad de masa te alcanza para 2 pizzas medianas o una familiar. Estírala muy bien dándole forma ovalada. Y luego de 10 minutos a fuego medio, obtendrá un doradito espectacular. Será momento de girarla. Mientras esperas que el otro lado se dore, aprovecha para realizar la exquisita salsa. En una licuadora, ve colocando tomate de riñón o tomate bola. Pasta de tomate para aportar un color más fuerte. Un poco de agua y dale a todo motor. Para añadir más sabor a la salsa, vierte un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Cebolla perla cortada finamente hasta dorar. Ya no puede faltar el ajo picadito. Enseguida la pasta que licuaste. Un poco de sal, un toque de azúcar para equilibrar la acidez y deja a fuego medio por 10 minutos. Ya estás a punto de acabar. Cuando hayas dorado ambas partes de tu base de verde, esparce muy bien la salsa en la superficie. Utiliza el queso de tu preferencia. Nosotros utilizaremos el delicioso mozzarella. Ponle bastante, sin miedo. Utiliza la proteína que gustes. Yo usaré salami y tocino, porque hacen una combinación espectacular. Como espectacular es el saludo para Marta Jiménez, que nos comenta desde Ecuador. Luego de 3 minutos con la sartén tapada, así es como queda. Porciona. No hay nada mejor que una rica pizza de verde con mucho queso. ¡Buen provecho! ¿Sabías que la pizza gana la hamburguesa en la carrera por el trono del alimento más consumido del planeta? Esto es debido gracias a su relativamente fácil preparación. Disfruta de esta deliciosa preparación y no te olvides que al final del video están las cantidades y los ingredientes. Nos vemos en la próxima receta. Genial.